distrito prócer cultural. Aquí tenemos, amigos, estamos en Magdalena del Mar, la primera cuadra donde comienza la avenida Brasil. ¿Y esta qué avenida es, Mario? La avenida del Ejército. Acá tenemos la avenida del Ejército, ahí, a ambos lados, la avenida del Ejército. Acá la avenida Brasil. Hoy vamos a ver un poco, hace tiempo que no vemos el mar, vamos a ver en el distrito de Magdalena del Mar. Acá los amigos están armando ya, se acercan las fiestas navideñas. Ya se viene el árbol de Magdalena. Y ahí tenemos la Virgen de... La Virgen de Magdalena. ¿Cómo se llama la Virgen, amigo? Virgen de... Virgen de la... Dime. Se llama Inmaculada de María. Inmaculada María. Ahí tenemos la Inmaculada María. María de la Concepción. Ahí está. Aquí está, Monumento a la Virgen María, Santuario Sagrado Corazón de María. La Virgen María. Ahí está. Está bonito, ahí está. Esa es la primera cuadra de la Brasil. Acá tenemos al amigo, salude. Saluda a Legado Digital. Legado Digital. Listo. Ahí está. Ahí sale. No, en mi canal de YouTube sale. Tengo un canal de YouTube. Ahí va a salir. ¿Qué? De YouTube. Ya listo. Ahí está, amigos. Allá, por acá se baja. Vamos a regresar. Ahí estamos. Vamos a ir a conocer el mar. Hace tiempo que yo no veo el mar. Más o menos hará unos 3 meses que nosotros no vemos el mar. Vamos a ver cómo está el mar. Ahorita estamos en la primera cuadra de Brasil con el Ejército del Cruce. Ahí estamos. Acá, como siempre, Legado Digital. Ahí está. El parquecito de la Magdalena, ahí está, de la Virgen. Uy, 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 ahí está, amigo. El mar de Magdalena. Vemos que para mí, creo que el mar ha reducido un poquito, ¿no? Se ha retraído. Se ha retraído. Es por la hora, amigo. Es por la hora. Pero a partir de las 5 o 6 sube la marea, amigo. Ah, claro, la marea alta. ¿Por esta se camina? Ah, ya, mira, vamos cubriendo acá con el Chino Tuber y el Cholo Tuber. Ahora, mire, nuestros videos anteriores... Claro, por eso. No hemos peinado esto. No, peinado el malecón Magdalena. El malecón de Magdalena. Histórico. Histórico, legendario. No hay mucho sol, pero por allá, ahí está, tenemos la isla de San Lorenzo y la de Frontón. Y para el otro lado está Chorrillos. Chorrillos, al fondo está Chorrillos. Distrito de Chorrillos, el mar. Bueno, acá seguimos acá conociendo el malecón Magdalena del mar. Y el histórico, ¿no? Ahí viene el malecón. Hemos cubierto Barranco, Miraflores, San Isidro. Ahora vamos Magdalena. A cubrir el malecón Magdalena del Mar. Magdalena del Mar. Tenemos la Costa Verde, donde están los carros pasando. Ya, seguimos acá. Acá tenemos un vivero. Qué bonito vivero acá en distrito de Magdalena. Ahí está. Del mar. Del mar. Bueno, Magdalena del Mar. Ahí está. Frente al mar, ahí tenemos su vivero. Claro, este malecón llega a la punta, un golazo. Un golazo triple. Seguimos ahí recorriendo acá el parque. ¿Este qué parque es? Ahí está. Magdalena del Mar. Parque Magdalena del Mar. Uy. En forma de foca. Uy, mira. No, no, no.
Es una caja de... ¿Qué es esto? Mira, ahí está. Para los residuos sólidos. No, plástico. De plásticos, ahí está. Una foca. O es una morsa. Una foca, una morsa. A ver, los legaditos. ¿Qué es? Un león marino. Ah, también puede ser un león marino. Es un dragón. O un dragón. Un K-Dragon. Ah, mire, ahí está. Hemos encontrado ahí esto. Y seguimos, y abajo sigue el vivero. Está bonito. Voy a bajar, mira, hacia abajo. No decís camino, ¿eh? No. Ahí está. Bueno, amigos, acá estamos al costado. Seguimos en Magdalena, del puericultorio Pérez Araníbal. Así es. Sí. ¿Qué es? El puericultorio de Pérez. Creo. ¿Ya? Que es para niños o jóvenes. Para los niños o jóvenes. Sin hogar. Que no tienen hogar. Creo. ¿Ya? ¿Estoy en lo correcto o no? En la descripción ponemos qué es lo que es. ¿Tú sabes? Ya, no. Ah. Puericultorio Pérez Araníbal, estamos acá al costado. Es que lo que pasa es que nosotros queríamos acceder al mar, pero que acá vemos que está cerrado con el edificio. No hemos podido acceder al mar. Sí, sí. Es hotel, ya lo mismo. Ya vamos. Sigamos acá. Acá tenemos el puericultorio Pérez Araníbar. Y acá tenemos el edificio de... ¿Cómo se llama el edificio acá? Bueno, acá vamos a conocer por el costado al... ¿Cómo se llama? El Arco Aguera. Acá, esto es el Arco Aguera. Estamos dejando la avenida del Ejército por el costado. Vamos a cubrir el Arco Aguera. Acá tenemos, seguimos en el Museo del Arco Aguera. Museo del Arco. Sigamos acá. Seguimos acá en el museo. El Arco Herrera. Acá acaba el Arco Herrera.